se ha convertido en el terror de los vecindarios. Su único objetivo es apoderarse de lo que no es suyo. No existe horario ni distrito que se salve cuando de llevar a cabo su plan se trata. La única consigna es tomar lo más valioso que encuentren a su paso. Desperté a mi esposo y le dije, están robando. Mi esposo se levantó, los insultó, los ha correteado, ellos han salido con laptops, celulares, con el dinero. Han salido corriendo, pero sin éxito a poderlos alcanzar. Hablamos de los denominados robacasas, bandas criminales que pululan por la ciudad, buscando el lugar perfecto para cometer sus delitos. Se están suscitando una serie de hechos delictuosos de diversas modalidades, entre estas el hurto a vivienda, ¿no? Lo que pasa es que como la población sale a trabajar o a realizar otras actividades, estas organizaciones o estas bandas criminales saben que por lo general las casas se quedan vacías, ¿no? Aprovechan horas de la mañana, tarde o en la noche para perpetrar este tipo de hechos, ¿no? Este robo de película ocurrió en el distrito de Surco. Dos ladrones hicieron de las suyas al interior de este exclusivo condominio, ubicado en la cuadra 1 de la calle Alcalde Monclús. Se hicieron pasar como falsos inquilinos para burlar la seguridad y robar a sus anchas uno de los departamentos. Se han llevado 10 relojes míos, son unos Bulova, un Cartier y dos Invictas. Y mi esposa han llevado como 3 relojes. Más o menos son... ¿Cuánto en total más o menos? En mi caso $4,800 y en mi esposa 1,200 más o menos. En lo que es relojes y relojes. No sé qué más faltará. En las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del edificio, se puede observar a uno de los malhechores tocando el timbre. Al no tener éxito, saca una tarjeta de uno de sus bolsillos y con mucha habilidad logra abrir la puerta. Cinco minutos después aparece un segundo sujeto, se acerca al edificio y toca insistentemente el timbre. Su cómplice va a su encuentro, le abre la puerta y con total frescura van directo hasta su objetivo. Tras varios minutos, salen con el botín en la mano sin levantar sospechas. La Policía Nacional del Perú ha determinado que hay dos tipos de bandas, ¿no? Unas que van a las zonas residenciales y otras a las zonas populosas, ¿no? Y en ambas, el accionar de estos o el modus operandi es distinto. Los que entran a edificios, por lo general, tocan los timbres. Si nadie le responde en el tercer piso, y en algunas viviendas dice casas, soyer. Otros utilizan el plástico de una botella, lo cortan bien, lo pasan por la ranura de la puerta y logran hacer esas puertas eléctricas, ¿no? Este otro robo ocurrió en 10 minutos. La pareja de delincuentes aprovechó que la dueña de esta vivienda en Santa Anita se encontraba trabajando para ingresar a su casa y llevarse los electrodomésticos más valiosos. Se han llevado mis dos televisores, uno que recién habíamos comprado hace un mes, recién que tiene, un LG. El otro también era LG, se han llevado una tablet iPhone. Una laptop, se han llevado zapatillas, ropa, relojes. Ingresaron por la puerta principal del predio y rápidamente intentaron llegar hasta el tercer piso. La puerta eléctrica se los impidió y decidieron ingresar a esta otra vivienda. Forzaron la puerta y se llevaron lo más costoso que encontraron en su camino. Fuera del inmueble los esperaban otros dos sujetos que fungían de taxistas. En sus vehículos metieron el botín y huyeron sin levantar sospechas. Los robacasas son peligrosos y podrían estar armados.
Esa experiencia lo vivieron los miembros de esta casa en el Callao. Los sujetos los sorprendieron de madrugada. Portaban pistolas y al ser descubiertos amenazaron a los ocupantes de la casa y continuaron robando. Y el perrito era que estaba ladrando para salir a atacar al hombre que estaba acá. En eso hemos salido porque mi hija lo ve, ratero, grita, y yo también me levanto y sale, el hombre estaba en medio de mi casa acá. Y el otro ya se estaba yendo el televisor. Cállate, con misuras, y nos ha metido para acá. Siendo avesados y sin límites, el jefe de la división de robos de la DIRINCRI, coronel Carlos Solier, dio algunas recomendaciones para evitar ser víctimas de los robacasas. Si va a salir de su vivienda, necesariamente tiene que quedarse alguien, ¿no? Porque los delincuentes van a ver, van a tratar de observar que no haya nadie. Si tienen seguridad o tienen relación con sus vecinos, comunicarles que van a salir y que estén atentos a cualquier persona que pueda llegar a su inmueble. Si ingresan, si ve que han ingresado unos delincuentes y él por casualidad está en el interior del vehículo, que no ponga resistencia, ¿no? Porque prima la vida. Denunciar la presencia de vehículos sospechosos y de personas desconocidas merodeando la cuadra también podría evitar convertirnos en ser víctimas de los robacasas. Los delincuentes se las ingenian y utilizan diferentes maneras para robar. No solamente hemos visto las casas, sino bicicletas. Las cámaras de seguridad han captado a varios ladrones en el momento en que se llevan estos vehículos, así que si va a salir en bicicleta...